A través de medios de comunicación y redes sociales se dio a conocer la triste pérdida. El primer actor michoacano Manuel Guízar. Él perdió la vida a sus 72 años de edad, y esto fue confirmado a través de la cuenta de Twitter de la Asociación Nacional de Intérpretes. De este actor recordado por sus exitosas participaciones en melodramas como Lazos de Amor y Carrusel, no se especificaron las causas de su pérdida, sino que esta noticia se dio a conocer, a manera de semblanza. En su cuenta de Twitter la Andy mencionó: la Asociación Nacional de Intérpretes comunica la sensible pérdida del socio intérprete Manuel Guízar, primer actor con una amplia trayectoria en teatro, cine y televisión. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia. Una de las primeras figuras del espectáculo en reaccionar ante esta lamentable noticia fue el productor Juan Osorio. A través de su cuenta de Instagram, él compartió la portada de un periódico local michoacano. Con sus propias palabras, Juan Osorio escribió: con profundo malestar le mandamos nuestras condolencias a la familia Guízar por la pérdida de Manuel Guízar, un hombre comprometido con el arte. Que descanse, mucha fortaleza para Arturo Guízar y Marta Jurado. De igual manera, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México quiso despedirse de este actor con unas sinceras palabras, las cuales dicen lo siguiente: lamentamos la pérdida de Manuel Guízar, actor, director escénico, gestor cultural y creador del Corral de la Comedia en Morelia. Enviamos nuestras condolencias a sus familiares y amistades. Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, también quiso expresar unas palabras en su cuenta de Twitter, dejando sus condolencias a los familiares y amigos del actor, asegurando que el histrión deja un largo legado de talento y amor a su tierra. En 1998, Manuel Guízar fue uno de los fundadores del Corral de la Comedia en Morelia, recinto cultural donde logró presentar más de 150 obras teatrales. A lo largo de su trayectoria, él no solamente se presentaba en el teatro, sino que también tuvo exitosas participaciones en cine, radio y televisión. Como representante del arte teatral mexicano, Manuel también tuvo participaciones en diversos festivales culturales muy importantes en México, como el Cervantino de Guanajuato, el Festival Internacional de Albuquerque en Nuevo México, además de haber participado en el Festival Internacional de Bulgaria, donde pudo demostrar ese gran talento más allá de las fronteras mexicanas. El primer proyecto en el cual Manuel se destacó notablemente fue la adaptación teatral de la obra La vida inútil de Pito Pérez. Él la estelarizó en 1982. Durante más de 20 años, él estuvo en esta puesta en escena, logrando más de 1000 representaciones. Los ricos también lloran, Mundo de Juguete y Qué ricos tan pobres fueron algunas de las telenovelas de Grupo Televisa en las que Manuel participó. A través de medios de comunicación se dio a conocer que el cuerpo del actor será llevado al Corral de la Comedia, espacio que él mismo estuvo impulsando por más de 50 años. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Sigue checando nuestro contenido viendo este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.